Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Letroscopía inaugurando una nueva serie para este ciclo escolar. Mi nombre es Susana Arguete, me da mucho gusto que estén acompañándonos en este nuevo proyecto de DGES TV. Y bueno, para inaugurar esta serie tengo grandes invitados, que la verdad es que me pongo a temblar de lo importante que son, no solo por su trayectoria, sino por el peso de sus letras en el lugar donde ellos están. Quiero decirles que me acompañan en este primer programa dos personas cuyas letras me han impresionado mucho. Y para empezar, quiero presentarles a Ramón Pérez Hernández de Temascalcingo, Estado de México. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. Pues agradecido por la invitación. Es primera vez que participo en una cosa así. Quizás me noten pues muy... algo nervioso, ¿no? Pero pues me da mucho gusto estar aquí acompañándote. Pues qué bueno que te integres con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque decíamos ahorita fuera del aire, esto se hace una adicción. Sí. Y cuando uno comienza no para. Y ahorita les digo por qué es un grande, grande de las letras nuestro invitado de hoy, Ramón Pérez Hernández. Quiero presentarles también a nuestra segunda invitada. Bueno, recién llegada de Michoacán. Pero estuvo también en Toluca, donde vive ella y anda en muchas partes, pues dándole impulso a las lenguas originarias de nuestro país con el proyecto Voces que no se apagan. Hola, Almadelia Cuevas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues agradecida por esta invitación y pues compartiendo letras de México y principalmente rescatando las lenguas de nuestro país y preservando nuestras raíces. Pues Almadelia Cuevas tiene un trabajo muy importante que vamos a platicar ahorita. Pero antes quiero compartir con ustedes la experiencia de haber conocido a Ramón Pérez Hernández, que allá en su tierra de oficio es herrero, y herrero de los buenos. ¿Qué tal? Fíjate, Ramón, que platicando un poco con Gwenael, una gran amiga querida, poeta también, me platicaba tu historia, ¿por qué no la compartes con el público? Sí, cómo no. Pues sí, mi oficio es ser herrero. Tengo 20 años trabajando en la herrería. Apenas escribiendo tengo 3 años. Pues fue algo pues así, platicaba con Aida, que con un chispazo, ¿no? Que no me lo esperaba, jamás pensé escribir hasta estos momentos. Me nació el escribir, el sacar todo lo que... Pero ya estaba ahí el sentimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que te decides? ¿Cómo es que dices, bueno, ya, lo voy a sacar y lo voy a poner en el papel? Pues fue un poco a poquito fue expresar hacia mis seres queridos alrededor. Bueno, mi esposa, mis hijos, mis papás. Y me marcó mucho una ocasión que... soñé que me había muerto y quería yo pues llamar la atención de mi esposa, de mi mamá, pero no nadie me escuchaba, nadie me veía. Entonces estuve como una semana así llorando, casi trabajando en el taller, y no podía sacar eso hasta que me puse a escribí una canción. Fue la primera que escribí pues con ese sentimiento, ¿no? Hasta que ya la terminé, pues ya estuve en paz otra vez. ¿Cómo es que encuentras en las letras y no en otra actividad?
esta, digamos, esta catarsis, esto de sacar tus emociones? Pues siempre me ha gustado el fútbol. Quizás ahorita que ya no juego, siento como esa paz, ¿no? Porque siempre la saqué dentro de la cancha, corriendo, gritando, de todo, ¿verdad? Y ahora, pues es totalmente diferente, es otra nueva experiencia que siento. ¿Y piensas dedicarte ya a esto de las letras? Pues esperemos que sí, pues es algo espontáneo, ¿verdad? Que va naciendo día con día. Y como dicen ustedes, pues es algo que jala, pues posiblemente pues ya me jale igual. ¿Tienes algún evento en puerta, algún otro proyecto con la poesía? Pues no, sí, nos han dado la oportunidad en Temascalcingo con el licenciado Luis Huitrón de participar, pero pues es poco a poquito, o sea, no mucho. Déjame platicarte que entre el público que nos acompaña hay jóvenes alumnos de secundarias técnicas. ¿Tú qué les dirías? Yo sé que a veces la diferencia de edad es un poco complicado hablar con los adolescentes, ¿verdad? Pero ¿qué les dirías para motivarlos a escribir, a sacar estas emociones y ponerlas en el papel? Pues sí, mire, desde que fui joven me inspiró el componer casi siempre versos para, pues obvio, para las mujeres. Ahí está, chicos, buen tip. Que pues bonitas en mi grupo, en la escuela, sí me motivaba a escribir. Nunca por temor o porque no sabía, pues hasta hoy las puedo plasmar en el papel, ¿no? Y es hermoso decir lo que uno siente a través de los poemas. Oye, ¿y por qué no nos compartes algo de lo que has escrito? Sí, cómo no. Les voy a decir esto que escribí. Se llama El sentimiento de un mexicano. Dice así. Para escribir lo que siento necesito solo inspiración. ¿Por qué tengo que ser extranjero para tener su atención? Basta hacerlo con esmero, con alegría y compasión. No le hace que sea un herrero, pero tengo corazón. En esta tierra nací, en la pobreza y la humildad. Pienso que esto no es problema para poderles platicar. Solo faltan sus oídos y que quieran escuchar. ¿Por qué no puede ser bueno lo que escriba algún paisano? ¿Por qué ha de ser más dulce la fresa que el chabacano? Si el amor es amor y se sabe amar en todos lados. No se ofendan si parece que les hago algún reclamo, si hasta el sol cuando amanece sale aquí y en todos lados. Nacen ricos, nacen pobres, nacen negros, nacen blancos, pero todos envejecemos con el paso de los años. Tantas cosas que se expresan con papel y un lapicero, yo también quiero escribir, porque puedo y porque quiero. Esto solo es sentimiento, yo no escribo por dinero, porque soy gente del campo, orgulloso de mi pueblo. Mis palabras son del alma, la escritura de mis manos, el corazón las inspira, no se cansa de gritarlo, que este es el sentimiento de un mexicano. Me gustó esa frase, porque puedo y porque quiero. Y por eso escribimos, ¿qué no, Alma Delia? Claro que sí. Mira, a mí lo que me encanta de la poesía de Ramón es la sencillez y la frescura, la cercanía con la naturaleza. Uh-huh. Es como estar en el campo, precisamente, sí. ¿No? Eso es lo que inspira. Todo, el sol, las flores, el despertar, el ver el nuevo amanecer, es lo más hermoso. Que no tenemos ya en la ciudad, ¿cierto? Uh-huh. No, estamos tan metidos en la vida tan rápida, tan estresante, uh-huh, que perdemos de vista el contacto con la naturaleza, el sol. Ya no tenemos ni sol por acá, ¿verdad? Nos amanece bien contaminado y, uh-huh, y ya no podemos disfrutar de todo esto que tú sí tienes, sí, ¿no? Y bueno, decías escribirle a la mujer, pero pues también al sentimiento mexicano, y más en estos días de las fiestas patrias, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, ¿nos regalarías otro poema? Claro que sí. Bueno, de los que traje, te quiero regalar. ¡Ay, miren! ¿Sí? Muchas gracias, es para mí. ¿Y estos otros también? ¡Ay, gracias! Ya tengo colección. Y ahorita me los va a autografiar, solo para mí. Muy bien, ¿cuál nos vas a leer? Bueno, pues Los labios de una mujer. Adelante. Ya que le escribimos a la mujer.
Voy a escribir un motivo por el que un hombre se puede perder. Es algo bello y divino, son los labios de una mujer. Del corazón de una rosa tomó el color y su textura para fundirse en la boca de tan hermosa criatura. Tiene el néctar de las flores, sus pétalos suaves y tersos. Es tentación que a los hombres nos da el sabor de sus besos. Es para el corazón un halago y para el alma una caricia, cuando dibuja en sus labios la expresión de su sonrisa. Es la gloria del pecado besar unos labios ajenos. Es lo bueno de lo malo, es caer ante el deseo. Son las llaves de la pasión que nos lleva a tocar el cielo, cuando pronuncian mi amor, bésame porque te quiero. ¡Ay, qué rico, ¿no? Hasta dan ganas de estar aquí con el galán, sí. La galana, ¿no? Muchas gracias, Ramón, por esta probadita de lo que tú escribes. ¿Cómo ves a Madelia? Pues sí, muy inspirador, ¿no? Y la mujer, pues es inspiración. Siempre ha sido inspiración, total, ¿no? Sí. Para los hombres. Yo no sé si escribimos más las mujeres a los hombres o los hombres a las mujeres, porque también en la poesía femenina, claro, tenemos lo nuestro, ¿no? Sí. A veces somos hasta como más lanzadas, ¿sí o no? Sí. Y a los hombres se ponen rojitos. Alma Delia, bueno, pues tú traes ahorita una inercia de haber presentado ¿cuántas antologías? Bueno, ahorita presenté dos antologías en esta semana pasada. La primera de ellas se llama Coordenadas de Voces Femeninas. ¿Qué es esta? Ajá. Bueno, es que es una serie, una serie de cuadernillos. Platícanos de este proyecto Coordenadas. Bueno, este proyecto pues nace de conocer a las mujeres que escriben. ¿Qué escriben y dónde están ellas, ¿no? Por ejemplo, descubrir a poetas del norte, como del sur, del centro de la República. Y bueno, esto yo creo que va a un lado a que yo soy geógrafa, ¿sí? Entonces me salió algo, claro, de mi profesión. Y pues la preocupación de saber qué es lo que tenemos nosotros las mujeres en nuestra mente, qué es lo que nos preocupa del mundo, ¿no? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Hacia qué estamos dirigiéndonos, ¿no? Nuestro papel, pues, ha cambiado. Ya no es el mismo de antes. Entonces, hoy somos profesionistas, mamás, papás, en muchos ¿poetas? Y poetas. Y ser todo eso, pues, es un... Ahora sí que... toda una revolución en nosotras mismas, claro, ¿no? Es una revolución. Entonces, este proyecto nace de esto. Yo fui a Baja California en marzo a una presentación de Grito de Mujer. Y con Rocío le dije, Rocío que está en Baja California, le digo, a mí me gustaría hacer una antología de mujeres que estén, pues, en diferentes puntos de la República. Y entonces empecé a hacer como cuentas. Ah, conozco a, por ejemplo, a Rosario, claro, Lizama de Yucatán. Ajá, claro. A esta Mónica Rebeles. De Durango. Entonces ellas, claro, están en esta primera, ¿no? Las primeras animadas. Sí, Silvia Margarita de Zacatecas. Entonces, este primer libro de la antología, un librito, que se hace así porque, por la economía también, ¿eh? Claro. Son 7 poetas en cada libro y se fueron integrando, pues, conforme fueron convocadas y conforme ellas quisieron participar, claro, ¿no? Claro, claro. En esta primera yo les puedo decir que, pues, fueron así como de mis amigas, las que conozco próximas. Mi comadre, la vecina. No tanto, pero sí, por ejemplo, también está Marta. Marta Esquinca. Ajá, Marta Esquinca. De Tabasco. De Tabasco. Claro. Sí, y Lola de Gutiérrez, de Tamaulipas. Entonces ellas conforman este, y bueno, aquí yo me incluí, ¿verdad? Pero en estas otras, pues muchas no las conocía ni hasta ahora. Pero ve la magnitud de lo que has convocado, ¿no? Uh-huh. Ya poetas de diferentes latitudes que se están integrando a un proyecto y que no es el único. Porque, claro, traes entre manos otro también de una envergadura muy importante, ¿no? Sí. Que es Voces que no se apagan. Claro, Voces que no se apagan, yo creo que es un proyecto de hace 20 años en mi mente, ¿sí? Es precioso, es una edición preciosa, ¿no? Sí,
Y cuéntanos, ¿qué significa Voces que no se apagan? Bueno, Voces que no se apagan es un proyecto que nace de la necesidad de encontrarme conmigo misma, de encontrar mis raíces. Me estoy enterando. Porque es algo que nos mueve a todos. Ajá. Yo lo decía en la presentación, porque tuve el honor de que me incluyeran en esta antología. Yo lo decía, yo soy una mujer de ciudad, uh-huh, en que ya no sé en dónde quedó mi identidad, si soy de Hidalgo, si soy de Michoacán, tengo antepasados en Jalisco, en Chiapas, y entre más busco, o sea, es una raíz cosmopolita, si se me permite la palabra, pero realmente está diluida. Exacto. ¿No? Y buscamos todos esto, ¿de dónde venimos? Sí, ese es el origen principal, yo creo, ¿no? Que yo hace 20 años escribí un poema, tipo poema, ensayo, no sé, que se llama México Mosaico de Colores, así se llama. Y lo tengo guardado en unas libretas y dije, todo lo que dice ahí es como reflejo de lo que, claro, es este libro, claro, ¿no? No escapa uno a sí mismo. Exacto, entonces yo decía... ¿Quién soy? La pregunta del existir de todo ser humano es quién soy, ¿no? Claro. Y de ahí viene entonces el encontrarme con mis propias raíces, pero también el equidatar lo que es el pueblo mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque está enriquecido de muchas culturas a las que les debemos respeto. ¿Por qué? Porque ellos nos dan esa identidad que necesitamos los mexicanos, porque no somos franceses ni estadounidenses, somos ni de México, claro. Exacto. Y esta primera antología es en otomí, pero tienes entre manos. Sí, está actualmente la convocatoria hacia la lengua náhuatl. Y bueno, este proyecto, pues ahora sí que tenemos todo lo que engloba un proyecto, objetivos y todo, porque no podemos caminar sin tener metas fijas. Sentido, claro. Y bueno, sabemos que las lenguas en el mundo, cada 15 días se termina una, deja de haber hablantes y deja de ver esa riqueza de mirar el mundo de diferente manera. Entonces, nosotros en estos tipos de libros, no solo queremos que los lean los propios poetas, sino que los lean los mismos hablantes. Que los alumnos y los maestros los de secundaria. Los alumnos de secundaria, claro. Y estoy segura que muchos saben otra lengua o la han escuchado en su familia y que ya se han negado a aprenderla. Así es. Y entendemos perfectamente la situación porque no es fácil vivir... Claro. En la marginación, ¿sí? Porque es parte de la historia de México, ¿no? Esa uh-huh. parte en la que ya no era posible hablar otra lengua, estaba prohibido, ¿no? Claro, la institución, el que nos impongan el idioma en nuestra constitución, pues entonces eso hizo que ya no se hablara, ¿no? Además, pues hay que resaltar que la resistencia de 500 años... Sí, desde la colonización, la conquista, ellos han seguido resistiéndose a cambiar, resistiéndose a decir yo soy esto y con orgullo lo soy, ¿no? Claro. Y entonces eso es el mérito que nosotros tenemos que rescatar de los pueblos indígenas y que en la actualidad como sociedades están mejor organizadas que nosotros. Los citadinos o... Convivimos, ¿no? Exacto. Convivimos diferentes culturas. Exacto. Entonces tenemos que darle ese... Pues, hay que rescatar las lenguas de los pueblos y darles su valor. Ajá. Y ese es un objetivo de este tipo de libros que estamos promocionando y convocando. Y a toda la gente que escribe, es más... Si hay jóvenes desde la secundaria que quieran participar en este tipo de antologías, está abierto. Pues está abierta ahorita la convocatoria para la antología en bilingüe español náhuatl. Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, aquí estamos integrando temas, por ejemplo, de la cosmovisión de los pueblos indígenas, de cómo miran ellos el mundo. Ese es un tema muy importante, algo que nosotros pues a veces no entendemos, ¿no? Su forma de ver la naturaleza,
sentir los latidos de la tierra. La explicación de lo que sucede, ¿no? Exacto. Y luego están todo lo de, otro tema es el uso, tradiciones y costumbres de los pueblos, ¿sí? Los ritos que ellos hacen, el conservar todo ese tipo de riqueza cultural para México, pues es muy importante. Y el otro, pues el tema es raíces e identidad, cómo yo me voy a identificar como mexicano, ¿sí? Hacia otros países. Claro. Cómo yo digo, soy mexicano por esto, no por lo que me, no por lo que quiero adoptar de otros países, uh-huh. sino por lo que es México. Y también otro tema es la preservación de las lenguas, que es el fin de este de estos tipos de libros, el que las letras, el que las lenguas sigan vivas, el lenguaje siga vivo, sus sonidos, porque la palabra nace para otorgarle nombre a las cosas del mundo. Así es, muy bien. La convocatoria está abierta hasta el 24 de septiembre. Ajá. Se pueden enviar sus poemas que se traducen en esta ocasión al idioma náhuatl y se publican en esta antología. Esto no es todo, porque en la antología, en la presentación, se hace un evento en el que se convive en las comunidades originarias que hablan esta lengua. Y próximamente vamos a estar en una comunidad náhuatl. Así es, primero Dios. Y bueno, yo les digo, en una frase resumimos todo, que es cuando muere una lengua, se termina un universo. Miguel de León Portilla estaría de acuerdo contigo. Un poema precioso relacionado con esta idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo del programa y no me quiero ir sin invitarlos a todos ustedes a seguir esta serie de Letroscopía, en donde vamos a tener grandes invitados como los de hoy, y que bueno, está abierta la convocatoria en la página de Facebook con ese nombre, Letroscopía, para que se integren, para que manden también videos en los que estén leyendo su trabajo, su obra poética, que también se va a publicar en nuestro canal de YouTube, que se llama también The Gest Media. No se olviden, estamos también en redes sociales, Facebook, como The Gest TV, no, The Gest Media, The Gest Media, se me olvida con tanta red social, estamos en Twitter también como The Gest Media, en Instagram. Y bueno, pues este es nuestro canal de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Alma Delia, por acompañarnos, por darnos la patadita estrenando este programa. Y no se pierdan el siguiente, tenemos dos enormes, gigantes invitados, Daniel Olivares Viniegra y nuestro queridísimo Pablo García de Papantla, Veracruz, aquí en The Gest TV, porque The Gest TV te ve aprendiendo. Hasta luego.